Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles, en pensamiento propio. El vocero de la dominicanidad en Estados Unidos. Que hoy, precisamente, quiero conversar con ustedes por última vez antes del proceso electoral del próximo domingo 5 de julio. Ustedes saben que tradicionalmente me he opuesto al interior, porque lo considero inútil y necesario, y no nos da ningún beneficio lo que vivimos para el país. Pero como les decía, las leyes son las leyes. Y lo único que me queda a mí, aunque yo no esté de acuerdo con una ley, es cumplirla o derogarla. Pero derogarla no está a mi alcance. Razón por la cual yo tengo que cumplirla. Yo voy a asistir si se proveen las condiciones de seguridad y la Junta hace su trabajo. Yo voy a asistir en proceso. Y algo más, tengo mis candidatos. Claramente estoy identificado con una candidatura a diputado del interior, algo que yo he criticado agriamente, ustedes sabrán. Pero en este caso, tengo la presencia de un activista comunitario de mucha valía, que es el doctor Yomare Polanco. Y yo quiero que ustedes contemplen la posibilidad de votar por él, porque es la única persona que en el transcurso de este proceso se ha acercado con honestidad a mí y me ha planteado su programa de gobierno. Más que eso, me ha pedido mi opinión y mis recomendaciones en relación con eso. Aquí mismo lo tengo yo al doctor Yomare Polanco en línea, que ya él se puede conectar directamente al BIMIX. Doctor, ahí le mandé un link, así que conéctese. No le sale de una vez. Por el link que yo le mandé, no le sale de una vez. Perdóneme, señores, aquí estoy en vivo. Y el doctor tiene un atajo muy atareado. Perfecto. El ID nombre que le falta. El director se lo va a mandar directamente a su teléfono por WhatsApp. No, seguro. Ok. Bueno, señores, esta es una cosa de la televisión rápida ahora con este asunto de las limitaciones de uso de la casa y el escenario del estudio está en un segundo lugar. Y por ejemplo, el doctor Polanco, que está con una bola de día, pues ha estado dominado para mí. De todas maneras, yo en este momento, yo quiero conversar con usted porque hay algunas cosas que yo quiero decirle antes inclusive de que él. Fíjense, falta una semana y este proceso tan accidentado para el asunto del COVID-19 y las dificultades que tiene la Junta para ponerse al día, dice que está trabajando a contracorriente. Estamos hablando de que tenía que hacer 6 meses antes, se hizo menos de 3 semanas antes. Y desde luego eso implica. Y por supuesto, estamos pendientes de la decisión de ese visitante indeseado, que es COVID-19.
Espero que no sea tan difícil, y que las cosas sigan como se ven, ¿verdad? Para que los dominicanos que tienen un interés depositado en participar, y yo realmente no entiendo por qué ese entusiasmo por participar en un proceso que ni tanta ventaja nos ha dado. Porque mira, es verdad, elegimos tres diputados del exterior hace 8 años. Caramba, y no tenemos nada, no tenemos nada, nada absolutamente que exhibir de los logros que ellos tienen. Ni siquiera a nivel legislativo, que fue para lo que los eligieron. Desde luego que el diputado del exterior, por ejemplo, la circunscripción número uno, que es esta, tiene que ser necesariamente un híbrido. Tiene que ser una persona que se dedique a tratar de modificar el liderazgo dominicano aquí en Estados Unidos y que conjuntamente haga propuestas, planes, tanto aquí como allá. En ese contexto, el doctor Mario Polanco ha sido más que feliz. Él se acercó, me mostró sus planes, todavía más me pidió mi opinión. Y aquí lo tengo al doctor Polanco. Adelante, doctor, dígame. Yo estoy esperando el ID directo. Sí. Fermín, tiene que mandarle un link entre directo al doctor Polanco. Por WhatsApp, rápidamente, para que él clique ahí mismo se vaya. No tengo visado, pero no me ha hecho. No, está bien, está bien. ¿La ve? Sí. Ha hecho ninguna de las dos. Así es, doctor, así es, doctor. Deme unos minutos para yo cerrar este segmento y entonces conversaremos durante la sesión de anuncios. Lo hacemos. Bueno, de nuevo, mis amigos, esto es un menester. Ustedes oyeron la voz, el banco está desesperado y quiere participar. De todas maneras, vamos a tratar de esclarecer algunas cosas antes de que le. Como les decía, es necesario que el diputado del exterior se haga eco de la situación que nosotros tenemos acá. Fíjense cuál es el problema del voto del exterior. Una de las cosas por las que yo proponía, ya yo no lo pongo porque fue como llover sobre mojado. Realmente, la gente quiere participar. Y aunque no tenga nada que exhibir como logro, ¿Cómo estamos, Carlos? quiere participar. Entonces, el doctor, en el caso mío, no me queda más remedio que bueno, participar y tratar de que los mejores hombres lleguen a esa posición. Porque los tres que pusimos, óigame, eso no tiene madre, fueron tres mosqueteros que no nos sirvieron para nada. Al extremo de que, por ejemplo, hay dos que ya están fuera de combate, que no pudieron ni siquiera presentarse. Pero hay un tercero que ni siquiera haciendo la página que él hizo aquella vez para que lo eligieran, lo podrá hacer ahora. Lo cual significa que vamos a tener una camada nueva de gente que a lo mejor tiene la disposición de acompañar al doctor Polanco y hacer un frente legislativo, un bloque exterior, para que podamos trabajar cada uno en su comunidad con el liderazgo local y en Santo Domingo. Desde luego, haciendo propuestas de cara a mejorar las relaciones del Estado dominicano con su comunidad del exterior. Es el espíritu de este programa. Yo no estoy conforme, y conmigo, mi comunidad no está conforme con las relaciones del Estado con nosotros. Porque simplemente nos han usado sujetos. Nos han tomado simplemente aporte a la divisa, que mandan a través de la remesa. Y ustedes no sirven para más nada de ahí. Yo entiendo que ese tipo del Estado y de los gobiernos
gobierno, que no es un gobierno, cuando es el Estado, todos los partidos coinciden en que nosotros somos rellenos. Solamente. Por eso yo no puedo echarle la culpa ni al PLD, ni al PRD, ni al PRM. No, 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 porque, a fin de cuentas, ellos se han comportado igualito todos. Por lo menos en el sentido que yo tengo. Inclusive, por ejemplo, mire, le voy a dar un dato. Nos han subestimado al extremo que como aportadores de divisas, que son, ni siquiera nos reconocen eso. Usted sabe lo que decirle, que nosotros somos la segunda fuerza, la segunda fuente de remesas, de divisas, de dólares a través de las remesas. No, señores, no es ninguna segunda. Oiga, ¿por qué? En el último año, 2019, dicen que el turismo aportó 7.500 millones de dólares. Y nosotros aportamos 6.500 millones de dólares por medio, a través de las remesas. Aparentemente son 1.000 millones de dólares. Pero yo le digo lo siguiente. ¿Cuánto hay que gastar para conseguir esos 7.500 titulares del turismo? ¿Usted sabe cuánto dinero se gasta en propaganda, en empleomanía y en todos los gastos que hay que hacer para poder recibir esos turistas? Que de paso, óigame este detalle. Nosotros, la maravilla que tenemos en el turismo, es que somos un turismo barato. No es que somos sensacionales. Tratamos, y el gobierno hace parte, y los todos los involucrados en esa maquinaria tratan de hacer la mejor oferta. Y nosotros de por sí somos muy eficaces. Pero la maravilla que nosotros tenemos, que el turismo barato, porque todo el turismo es un turismo barato. Porque la gente se mete en un hotel y ahí se queda en 5 o 6 días y no sale para afuera. ¿Qué tenemos? Sí, por ejemplo, movilizamos la maquinaria agrícola, porque todo lo que se sirve allá es dominicano. Eso es verdad. Ese es uno. Segundo, tenemos empleos. Eso es otro. Pero vamos a ir deduciendo aquí de los 7.500 millones de dólares. Y además viene la parte de los incentivos que le damos a los empleos, que son inmensos. Entonces, con esa situación, no me hablen ustedes de que nosotros somos la fuerza. Cuando, ¿qué es lo que hay que gastar por parte del gobierno va a conseguir esos servicios que nosotros mandamos? Nada. Simplemente dejar que la lluvia salga. Si llega a Puerto Rico, a la semana está mandando cuatro allá. Si tiene la mala suerte, como ha pasado muchas veces, eso no es nada. Ni hay que enterrarlo siquiera. ¿Sabe lo que es eso? Eso es triste, pero es real. Entonces, por eso yo le digo que nosotros somos la fuente número uno de divisas. Y esa es lo que nosotros queremos, renegociar esas relaciones de la comunidad con el Estado. Y ahora tenemos un magnífico interlocutor, que es el doctor Miguel Pérez. Yo estoy empeñado que ustedes voten por él el próximo domingo. Mientras, ya lo tenemos por acá, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, tenemos un par de minutos, doctor, en este primer segmento, que estamos hablando de que él tiene la posibilidad de, es que es seguro, pero los dominicanos saben su capacidad de trabajo. Yo me este hombre como, no sé, como que es una cosa loca. Yo nunca he visto tanto aquí, en ese nivel. Y tanta voluntad política. Por eso yo cuando hago ver, no me siento que lo estoy halagando. Yo estoy haciendo una visión justa de lo que es su trabajo. Y es la única persona de todo el que yo conozco. Mire, que a mí se ha acercado mucha gente pidiéndome que quiera ser diputado del interior. Y yo a lo que le digo, bueno, tú sabes cómo se elige. Si tú no tengas un partido, tú no vas a salir. Es muy difícil. Aquí no hay voto preferencial. Aquí el voto es, como lo dice
la ley en una lista cerrada y bloqueada, con un orden. Y el que esté en el mismo número uno, ese es el que va a perder. Por el método de juego, se decide cuántos escaños le toca a cada partido. ¿Y qué pasa? Es que así seguro ha pasado hasta ahora que los dos bloques de partido, primero, el del PLD, en este caso del gobierno, y el de la oposición, el PRM, saquen el primero cada uno. Y el segundo, el tercer diputado, dependerá de que una tercera fuerza saque tantos votos, más uno del que más saque. En este caso, casi no hay posibilidad de que suceda. Si hay alguien que lo pueda hacer, ese deberá ser ¿cómo se llama? Nuestro excelente Cirilo Moronta, es un activista comunitario, pero él va por un partido que es muy difícil saque la mitad de los votos para sacar estos dos bloques grandes. En esta circunstancia, yo me atrevo a decir que van a salir dos de uno del PRM, o dos del PRM y uno del PLD, o independiente. Si salieran dos del PLD, nosotros tuviéramos, o en cualquier caso, cualquiera de los dos, dos damas, tuviéramos a doña Nancy Jiménez, una prominente odontóloga de nuestra comunidad, que es la segunda en el orden, por el PLD, y por el lado del PRM tendríamos a otra, no miento, honorable dama, doña Iris Familia. Bueno, de ustedes dependerá quién lo hace. Mientras tanto, vámonos a hacer una pequeña paradita para que nos organicemos y tengamos al doctor Polanco conversando directamente. El doctor Yomare Polanco es nuestro diputado, porque ha demostrado capacidad en administración. Es un gran emprendedor, trabajador, triunfador, una persona sensible, filántropa y solidaria, porque traerá al Estado a la diáspora y va a integrar la diáspora al Estado. No solo porque bien se lo ha ganado, sino porque lo necesitamos. El doctor Yomare Polanco es nuestro diputado. Vota uno por el doctor Yomare Polanco en USA. Circunscripción número uno. Doctor Yomare Polanco, nuestro diputado. Asociados, abogados consultores, en la Oficina de Asuntos Legales de los Dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil, comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554. O visite su página web www.guerreroyasox.com. Jenny Guerrero Bello, 809-631-3624, la abogada de los dominicanos del interior en Santo Domingo. A ti, que no vives en tu país, pero estás cerca a pesar de la distancia, porque aquí has dejado tus raíces, tus huellas y tu familia. El futuro de nuestro país nos importa tanto como a ti. Por eso Gonzalo y yo tenemos un compromiso contigo, para que tus familiares que viven aquí tengan bienestar y que tú te sientas orgulloso de tu dominicanidad. Construiremos 100.000 viviendas y le daremos a los dominicanos en la diáspora la posibilidad de adquirir su casa en República Dominicana con los mismos beneficios que tendrán los que viven aquí. El próximo 5 de julio, cuento contigo.
Juntos construiremos un mejor país. Vota por amor a tu patria. Vota 1 por Gonzalo, por más oportunidades para todos y todas. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' abajo. Pa' arriba, pa' abajo. Cuando de pronto... Mi amor, ¿hiciste la reservación para esta noche? ¡Trágame, tierra! Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa. Que no existe la pareja perfecta. Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino, una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, ¿te acordaste de apagar las velas? Este mensaje es para los dominicanos de la diáspora. Como pudieron ver, traje a cientos de compatriotas que querían regresar. Desde Boston, Nueva York, New Jersey, Miami, Orlando, Panamá, Puerto Rico y desde muchos otros lugares. Como presidente, voy a ordenar que todos los servicios que requieren los dominicanos de la diáspora sean mucho más simples y ágiles. Y lo más importante, ustedes serán siempre parte de todos mis proyectos y planes para beneficiar a los dominicanos. Al igual que los que residen en la República Dominicana, como ejemplo, estarán incluidos en mi plan de las 100.000 viviendas que vamos a construir y que serán subsidiadas por el Estado. Conmigo, las oportunidades son para todos los dominicanos, sin importar dónde estén. ¡Vamos arriba a trabajar! Bien, amigos televidentes, de nuevo, gracias por esperarme, a pesar de que de estas dificultades técnicas que tenemos. Yo tengo que decirle que lo ideal es que cuando, fíjense esto, si ustedes se ponen a mirar con detalle, en las últimas 4 elecciones, los dominicanos, la primera vez, en el 2004 que votamos en el exterior, los dominicanos participaron un 67%. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, que ganó el PLD. Sin embargo, hay la queja siempre de que aquí en el gobierno no quiere que se vote en el exterior. Y yo creo que es una información un poquito errada. Porque miren esto. El gobierno está deseoso de que participen, se hagan las elecciones, porque todas, absolutamente todas las negociaciones que se hicieron y las diligencias para que se aprobaran las escuelas, para que se admitiera se crearan los protocolos que nos permitieran participar, lo hizo el consulado dominicano. O sea que no es verdad que no quiere que participe. Ahora sí tenemos al doctor Polanco, qué bueno. Ojalá que converse con nosotros. Saludos, doctor, ¿cómo se siente? Mi hermano, yo estoy bien. Perdone toda esta tecnología. Hemos estado trabajando día y noche en lo que se llama impulsando nuestra campaña, que ya es una realidad. La gente nos acepta, pero hoy estábamos en caravana, todo Manhattan. Yo diría que más de 500 carros dieron testimonio de que el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, es una realidad, el partido mayoritario en Estados Unidos, no solamente en República Dominicana, que había dudas, que se había dicho muchas injurias, mentiras y calumnias de que el PLD no quería elecciones aquí porque de que estaba débil. Ayer estuvimos una caravana en el Bronx. Hoy estuvimos una caravana
en Manhattan. Y lo único que yo puedo decirle a usted de corazón, como buen ciudadano, como buen humano, creyente y temeroso de Dios, es que con la demostración que se dio ayer en el Bronx y hoy en Manhattan, el PLD está solidificado como el partido vanguardia en Estados Unidos. Hoy quizá 500 carros nos siguieron, ayer más de 250. Todas las calles yo iba adelante como el candidato del PLD y veía los welcome, las bienvenidas que me daban la gente calle tras calle, la aceptación. Entonces yo estoy feliz. Perdonen a la audiencia que hemos tenido algunos inconvenientes tecnológicos, pero es porque yo vengo de una caravana lleno de euforia, lleno de alegría, de satisfacción, de que el 5 de julio vamos a ganar rotundamente tanto el PEN con Gonzalo Castillo en la columna 1, casilla 1 de la boleta presidencial y su servidor, Yomare Polanco, en la boleta de diputado del exterior, diputado del Tramar, casilla 1 y la también columna 1. Estoy feliz, bueno. Tuvimos problemas en la conexión, pero estoy aquí. Bendiciones. Qué bueno, doctor, qué bueno. Óigame, ya he visto que es verdad que el asunto de la participación ha sido bastante, bastante numerosa. A mí me gustaría que habláramos de otros aspectos. Por ejemplo, usted me dijo a mí que yo vi el proyecto de programa de gobierno que usted me presentó, sus planes. Usted me dio dos o tres puntos que a mí me llamaron la atención. Primero me habló del Banco Dominicano del Eterno. Ese proyecto. Me habló del proyecto de que se consideraran nuestras remesas como trabajo realizado para los fines de retiro. Es una idea que todavía no se ha presentado. Yo quiero que ahora hablemos de esas dos cosas por lo menos, y después hablemos de las otras. Pero de esa, lo del banco primero. ¿Qué es lo que usted ve en eso? Hermano, los dominicanos tenemos el potencial de demostrarle al gobierno federal que podemos tener un banco con abolengo, con capital dominicano, que respalde cualquier inversión y cualquier regulación bancaria, financiera de los Estados Unidos. La idea es hacer un banco o credit union, como ustedes le quieran llamar, que facilite préstamos baratos, a bajo intereses, a nuestros comerciantes. Yo como el predefince, Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios, FINCE, me doy cuenta de la necesidad de que nuestros comerciantes pequeños necesitan financiamiento. Ellos pagan por lo regular un módico 20 al mes. Es decir, tú cobras 100, tú puedes prestar $100, paga 20 al mes. Si son $1,000, paga 200. Si son $10,000, paga 2,000. Y si son $100,000, paga 20,000. ¡Mensual! Las estilistas de la belleza sufren. Los bodegueros sufren. Los dueños de talleres de mecánica, de desarrolladora, pintura sufren. Los farmacéuticos que tienen dueño de farmacia sufren, los supermercados sufren. La idea es tener un banco que te preste un 8% lo máximo anual. ¿Por qué lo máximo? Dependiendo de tu crédito, tú puedes conseguir un 3%. Mira la diferencia. Si tú coges prestado, vamos a poner $100,000, que cualquier negocio aquí cuesta $100,000, al año, a un 8%, al año tú pagarás $8,000. Pero si a un 20% mensual, tú pagarás $240,000. Se te multiplica en 24 tu préstamo al año. Los dominicanos aquí, las queridas dueñas de salones de bellezas, los bodegueros que se levantan desde las 4 hasta las 11 de la noche, trabajan para el inglés, porque el préstamo que toman le abarca, le abruma todas sus ganancias y no puede ni siquiera pagarle los taxes al tío Sam. Yo quiero que se haga una educación de los dominicanos, que paguen al tío Sam un
16 o 33% de lo que ganan, porque al fin ellos le están pagando a los usureros 20 por 12, 240% de intereses. Pagarte 33% y estar donde el tío Sam te quiera no es nada. So, la idea es hacer un banco dominicano para que nuestros comerciantes en la diáspora se olviden de ese módico 20, se olviden de los sangrihuelas, de los usureros, y empiecen a trabajar con un capital limpio que les generará riquezas a ellos, a su familia y a la diáspora. Pero doctor, pero yo veo otro aspecto ahí. Yo tengo cuenta con el Chase o con un banco cualquiera de aquí y mi cheque de retiro me lo ponen ahí. Pero yo prefiero que me lo pongan en un banco dominicano directamente. Y yo quiero hacer mi cuenta corriente en un banco dominicano y pagar con un cheque de... Y yo creo que eso, yo no veo por qué nosotros no hemos podido conectar con esa idea. Yo espero que usted asume el liderazgo de los diputados del exterior planteándole esto, este asunto. Planteándole este asunto. Yo espero que usted lo haga porque fíjese lo que sucede. No vamos a hablar de los tres que ya se van, que son los tres diputados de la circunscripción número 3, porque hay dos que están fuera de servicio. Pero hay un tercero que yo digo que ni aún haciendo la magia que hizo aquella vez para ganar, esa magia, que ustedes saben cómo se llama en otro lado, ni aún haciendo la magia. Él está en eso, que hace la magia de nuevo, cuidado con él. Bueno, pero yo quiero que usted sepa otra vez que hay una nueva generación. Muy difícil, doctor. Muy difícil. Hay una nueva generación de diputados del exterior. A lo que yo me oponía, por usted, si usted no hubiera presentado ese trabajo, usted presentó y estuviera apoyando el asunto. Pero yo quiero que usted se comprometa con la gente a tratar de enseñar a los diputados, no importa el partido que sea. Es más, yo le propongo que haga una oficina común. ¿Usted me entiende? Que se separan las partes iguales, que la cosa pueda caminar, porque necesariamente usted tiene que meter la mano en eso. Pero hablemos ahora del seguro ese, esa idea que usted tiene, que a mí me parece tan novedosa, porque realmente es una situación novedosa. Nosotros mandamos dinero para allá, como si estuviéramos trabajando allá. Entonces, que eso nos sirva de base. Para, como a todo el mundo le sirve, le descuentan su dinero, ponen el dinero en el seguro social de allá, que también lo hagan para nosotros. ¿Cómo es esa idea? Dígame, ¿cómo te llegó a esa campaña? ¿Estamos hablando de las remesas? No, estamos hablando del asunto del seguro. El seguro que le sirve seguro a la médico. Seguridad social. ¿Seguro en la médico? Seguridad social. Con las remesas. Ok. Correcto. Mire qué sucede, yo no lo estoy escuchando bien y perdónenme. Vuelvo y repito, estamos hablando de las remesas o del seguro Medicare, Medicaid. No, no, de las remesas. Lo que nosotros mandamos es remesas. Entonces vamos a hablar de las remesas. Miren. Sí, miren, nosotros enviamos 9 mil millones de dólares anual a nuestro país, mal contado. Un dinero limpio para nuestro país, para los dueños de las agencias de transferencia de dinero, porque no le cuesta nada. Ahora, a nosotros que enviamos el dinero nos cuesta. Y mucho. Porque muchas veces dejamos de comer el bistec o el steak o la langosta para mandar el dinero. Muchas veces, mire, no vestimos bien para mandar el dinero. Muchas veces vivimos superpoblados en apartamentos en un cuarto para mandar el dinero allá. Y nosotros nos tienen en el anonimato y no nos dan ningún tipo de crédito. La ley que viene para las remesas es que todo dominicano que envíe un dólar o 100 dólares o 1000 dólares o 100 mil dólares en una semana, en un año, en 10 años, no importa, quedará registrado en un banco de datos con un programa de computadora llamado software en inglés, donde y con tu pasaporte quedará registrado
que fulano de tal ha mandado tanto dinero en tanto tiempo. Cuando se termine tu vida productiva en Estados Unidos, que tú como envejeciente llegues a la República Dominicana, tú te darás cuenta que tiene una pensión. Una pensión que viene de los diferenciales de las remesas que se han enviado o de las comisiones que la ley que yo voy a someter al Congreso y será aprobada, te dará. Por ejemplo, si tú envías $100 semanal al año, son $5,200. En 20 años, son más de $100,000. Si nosotros conseguimos en esta ley que a ti que mandas ese dinero limpio para Santo Domingo te den un 10% de la comisión generada por enviar $100,000 allá, puede ser que tú ganes $10,000, $15,000 al año. Pero al mismo tiempo, automáticamente, con ese software, con ese programa de computadora, se te va a depositar en una mutual fund, en un fondo mutuo con la bolsa de valores, que se le da oportunidad al inversionista, en este caso tú, que no nunca va a tener riesgo de perder dinero, porque son sin riesgo. No gana mucho intereses al año, pero gana más que una cédula hipotecaria o que una cuenta de ahorro. Entonces, ese dinero que tú estás enviando, automáticamente se te va a la cuenta de banco, se invierte en el mutual fund, fondo mutuo, y tú empiezas a generar dinero. Si tú envías $100 semanal, tú puedes ganar al año, perdón, a los 20 años, cuando se te termine tu vida productiva en Estados Unidos y decides retirarte, que ya tu espalda, si tú eres salonera, te duele. Si tú eres bodeguero, los pies te duelen. Si tú eres del taller de mecánica, las manos te duelen, porque nuestra gente trabaja duro aquí. Entonces, a los 20 años, tú verás que tendrás una pensión gracias a tus remesas y a la ley que el doctor Yomare Polanco someterá y será aprobada en el Congreso, de que tú puedes obtener de $10,000 a $100,000 una pensión, que si quieres te la damos todas juntas o si quieres te la damos en inversiones, todo vigilado, supervisado por el gobierno, por gente pulcra, honesta, que no te van a engañar para que tus últimos días sean 5, 10, 15, 20 años de tu envejecimiento, quede tú sin ningún problema de financiamiento. Y todo eso tú lo vas haciendo cuando eres joven. Entonces tendremos esa ley que basada en las remesas que tú envías para que tú tengas una pensión en la República Dominicana. Todo eso está calculado ingeniéricamente. Mi primera profesión fue ingeniero químico. El ingeniero químico primero es matemático, después físico, y después químico, y después biológico. O sea, el ingeniero químico es la ingeniería que tiene más áreas que atender. Y yo le puedo decir como matemático de ingeniero químico que esas fórmulas son posibles y que vamos a asegurarnos que toda la gente que trabaja en la diáspora, que manda semanal, quincenal o mensualmente a nuestra República Dominicana remesas, tenga para atrás lo que se llama una pensión gracias a las remesas enviadas. Bueno, como lo plantea el doctor, déjame ver si yo lo entiendo. Es como los fondos, los 401k de aquí. Yo invierto particularmente en un proyecto de retiro, que no es el del Seguro Social. En función de lo que yo mande, pues yo tengo una entrada final, porque a fin de cuentas ese dinero yo lo mandé para gastos, para que mi gente viva ya. Y yo ahora entiendo bien el asunto, doctor. Es una magnífica idea. Pero para que completemos el panorama total de su candidatura en este último programa, vamos a vernos primero a unos comerciales y volvemos enseguida. Bueno, usted el jefe, usted manda, don Robles. Vamos a los comerciales, no se vayan. El doctor Yomare Polanco es nuestro diputado porque ha demostrado capacidad en administración. Es un gran emprendedor, trabajador, triunfador, una persona sensible, filántropa y solidaria.
porque traerá al Estado a la diáspora y va a integrar la diáspora al Estado. No solo porque bien se lo ha ganado, sino porque lo necesitamos. El doctor Yomare Polanco es nuestro diputado. Vota uno por el doctor Yomare Polanco en USA. Circunscripción número uno. Doctor Yomare Polanco, nuestro diputado. Pego un grito de emoción, qué bonito a mi nación, y con todo el corazón yo le canto a mi región. Guerrero y Asociados, abogados consultores, es la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil, comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com. Jenny Guerrero Bello, 809-631-3624, la abogada de los dominicanos del interior en Santo Domingo. A ti, que no vives en tu país, pero estás cerca a pesar de la distancia, porque aquí has dejado tus raíces, tus huellas y tu familia. El futuro de nuestro país nos importa tanto como a ti. Por eso Gonzalo y yo tenemos un compromiso contigo, para que tus familiares que viven aquí tengan bienestar y que tú te sientas orgulloso de tu dominicanidad. Construiremos 100.000 viviendas y le daremos a los dominicanos en la diáspora la posibilidad de adquirir su casa en República Dominicana con los mismos beneficios que tendrán los que viven aquí. El próximo 5 de julio, cuento contigo. Juntos construiremos un mejor país. Vota por amor a tu patria. Vota uno por Gonzalo, por más oportunidades para todos y todas. Ya se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' abajo. Pa' arriba, pa' abajo. Cuando de pronto... Mi amor, ¿hiciste la reservación para esta noche? ¡Trágame, tierra! Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino, una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Cibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, ¿te acordaste de apagar las velas? Este mensaje es para los dominicanos de la diáspora. Como pudieron ver, traje a cientos de compatriotas que querían regresar. Desde Boston, Nueva York, New Jersey, Miami, Orlando, Panamá, Puerto Rico y desde muchos otros lugares. Como presidente, voy a ordenar que todos los servicios que requieren los dominicanos de la diáspora sean mucho más simples y ágiles. Y lo más importante, ustedes serán siempre parte de todos mis proyectos y planes para beneficiar a los dominicanos. Al igual que los que residen en la República Dominicana, como ejemplo, estarán incluidos en mi plan de las 100.000 viviendas que vamos a construir y que serán subsidiadas por el Estado. Conmigo, las oportunidades son para todos los dominicanos, sin importar dónde estén. ¡Vamos arriba a trabajar! Bueno, amigos, amigos televidentes, gracias por esperarme. En esta oportunidad, el doctor Polanco, que tiene una 25 diferentes propuestas para implementar desde el Estado. Yo quiero que me explique, doctor, esa de la integración de la comunidad con el Estado y el Estado con la comunidad. ¿Qué es lo que usted le ve a ese detalle en particular? Esa integración. Hermano, nosotros no tenemos dolientes ni aquí
ni allá, dolientes. Debemos de encontrar un mecanismo, un puente, en donde todos los dominicanos del exterior puedan tener acceso al Estado dominicano. Nosotros también estamos en la Constitución. Cualquier movimiento, cualquier beneficio que la Constitución le dé a un dominicano en República Dominicana, nos lo debe dar a nosotros. ¿Qué quiere decir integrar la República Dominicana, perdón, la diáspora al Estado? O viceversa, integrar el Estado a la diáspora. Es tener un puente donde la presidencia, su gabinete, donde el sistema legislativo, el segundo poder, y donde el sistema judicial, el tercer poder, esté de acuerdo en que la diáspora o comunidad dominicana exterior tiene los mismos derechos que los que viven allá. Dos ejemplos le voy a dar. Uno de cómo integrar el Estado a la diáspora y uno de cómo integrar la diáspora al Estado. ¿Cómo integrar el Estado a la diáspora? Con nuestros estudiantes que terminan la escuela secundaria y no siguen estudiando, porque aquí en Estados Unidos es caro estudiar. Si tú vas a pagar a cachirola, como decimos los dominicanos, el estudio de lo que se llama tutoría, tuition, en las universidades, y dorm, vivienda para vivir fuera de tu casa, cerca de la universidad, se va de 60 mil a 100 mil dólares al año. Y precisamente de 60 mil a 100 mil dólares que gana un dominicano de media clase aquí, no lo puede pagar. Pero también si eres muy pobre, un poco rico, perdón, no califica para una beca. Muchos dominicanos, nuestras segundas generaciones, terceras generaciones, no pueden estudiar porque se encuentran en el limbo de que no califican para una beca, pero no pueden pagar. Allá hay un 4% en el Estado dominicano que debe llegar aquí, integrando el Estado a la diáspora. Allá le dan beca a muchísima gente. Usted no se imagina cuántos son, investíguelo. Cientos de personas anualmente vienen a estudiar a Estados Unidos, diferentes estados, a Canadá, a Inglaterra, a Francia, a España, con dinero del 4%. Pero Dios mío, nuestros hijos, nosotros mismos, calificamos para ese 4% por la Constitución. ¿Por qué nuestros hijos no van a República Dominicana a estudiar en pesos, no en euros, que es más barato, no en dólares, cuando los afroamericanos, anglosajones, canadienses y boricuas van a estudiar República Dominicana y venezolanos? ¿Por qué nuestros hijos de nuestras high school, de nuestra escuela secundaria aquí, no pueden ir a República Dominicana? Dígamelo usted. Porque no hay un doliente, no hay una gente con energía, con pasión, con solidaridad y sensibilidad que diga a los muchachos, ustedes pueden estudiar. Vamos a estudiar allá y a revalidar aquí. Yo, como ingeniero químico de Rusia, yo revalidé aquí. A mí, y mi esposa también. Nos dieron ingeniería química y nos dieron maestría. A mí en bioquímica y allá en química de polímeros, de sustancias con grandes moléculas orgánicas. Y así pueden hacer los otros muchachos. So, aquí tenemos que entender algo. Los servicios, los financiamientos, las oportunidades están ahí, pero nuestros funcionarios, específicamente nuestro diputado Ultramar, no pueden. Ahora, no pueden porque no tienen los conocimientos, porque no están capacitados, porque no tienen la energía, porque no tienen la pasión, porque no les interesa y lo de ellos es ser diputados, reclinarse en un sillón y yo soy diputado. Así no es. Hay que trabajar por nuestra gente. Esa fue una muestra de cómo integrar el Estado Dominicano a la diáspora. Ahora, ¿cómo integrar la diáspora al Estado Dominicano? Fácil. Medicare, Medicaid, los envejecientes. Aquí, en esos edificios robustos de Nueva York, hay un grupo de ancianos, viejitos, como usted quiera llamar con cariño, no despectivamente, envejecientes, que quieren regresar al país, que cogen una pensión de SSI, que es un seguro una compensación de seguro, que le dan 719, 790, 800 dólares al mes, que aquí no califican para vivir solos. Pero ellos no quieren vivir con sus nuera, con sus yernos, con sus hijos. Ellos quieren vivir solos, dignamente morir en 5, 10, 15 años,
Nosotros le vamos a hacer con Gonzalo Castillo en su programa de 100.000 viviendas. Le vamos a hacer sus, un Juan Bosch, una ciudad envejeciente en República Dominicana, para que ellos vayan allá con clínicas, hospitales, enfermeras, médicos, con supermercados y con sus apartamentos pequeñitos, pero que ellos se van a sentir dueños y vivirán en su país alquilado por un módico precio. Así llevaremos nosotros esta diáspora a la República Dominicana. Y así hay más bueno, ejemplos. Qué bueno. Pero que por falta de tiempo no puedo decirle. Qué bueno, doctor, que usted tiene esos puntos claros. Yo quiero que usted ahora me permita a mí, en estos pocos minutos que me quedan, hacer una posición en relación con su candidatura. Porque usted dice la cosa, pero vamos a decir que usted no le van a creer. ¿Verdad? Pues ellos saben bien que usted ha demostrado. Pues todo el mundo lo sabe. Pero yo quiero que se entienda por qué yo confío en usted. Fíjese qué es lo que pasa. El doctor Yomar Polanco tiene tiempo ejerciendo aquí. Y aquí nunca se le ocurrió a nadie llamar a la comunidad para presentarle y preguntarle un plan que se pueda desarrollar desde la Diputación del Interior. Entonces el doctor Polanco se sienta, me llama a mucha gente, porque este proyecto no es de él nada más, no, aquí hay como 25 o 30 técnicos detrás de él en todos los aspectos. Y él ha estado, él hizo así y amarró a todo el mundo con propuestas y presentó una solución. Por eso fíjense que las tres propuestas que le ha hecho ahí, ustedes no la están oyendo, por ahí están bien explicadas. Por eso nosotros, dentro de la dificultad que representa, digamos, el voto en el exterior y los diputados del exterior, estamos en la experiencia que hemos tenido con estos tres mosqueteros que hemos elegido ahí, que por suerte se van los tres ya. Nosotros nos comprometamos con el doctor Polanco a seguirlo, a llevarlo a la diputación y trabajar con él después, para que algunas de las cosas que se pueden hacer como esa que dice, pues finalmente se materialice. Doctor, ha sido un gran placer tenerlo aquí. Lástima que no podemos hablar la hora completa por el asunto técnico, pero estamos a tiro de allí. Es una semana lo que falta. Tiene unos minutos para que se despida de la comunidad en este programa y le diga su parecer. Y con esto cerramos. Don y hermano de la comunidad y del doctor Yomar Polanco, Rolando Robles. Y saludo a nuestro hermano McCoy, que nos está viendo. Él estuvo también hoy en la caravana, que nos llevó la tarde entera, y ayer en el Bronx y hoy en Manhattan. Quiero nada más decirle algo. Primero, gracias. Gracias, Rolando Robles, por ser el dominicano que ayuda a los otros dominicanos aquí en la diáspora. Y gracias a McCoy. Quiero decirle algo, dominicanos. Llegó la hora de hacer la diferencia. Llegó la hora de ser dominicano por siempre. Yo no quiero que mi nieto, ni mi hija, mucho menos, sean americanos. No. Yo quiero que sean orgullosos dominicanos, como lo es el judío, como lo es el hindú, como lo es el chino. Pero usted y yo somos responsables de dejarle ese legado. Nuestro país con Danilo Medina avanzó. Avanzó increíblemente por encima de todos los otros gobiernos de República Dominicana y por encima de todos los otros gobiernos de Latinoamérica y del mundo. Danilo Medina ha sido rankeado uno de los mejores presidentes del mundo en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros debemos de aprovechar esta coyuntura para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos entiendan que República Dominicana es una buena solución para vivir y desarrollarse. Ahora con la pandemia, mi hija mayor, que me ha dado dos nietos bellos, que nació en Rusia junto con mi esposa de 40 años, pues yo no me he tenido una sola esposa, 40 años ya tenemos. Esa niña me dijo, papi, en esta cuarentena me ha convenido porque estando en casa he podido trabajar para complacer y satisfacer todo el plan de 2020. Ella hace inversiones de billones, miles de millones de dólares a través del mundo donde el interés está más barato en bonos gubernamentales. Y me dijo, papi, si yo pudiera poner mi oficina en República Dominicana y asegurar que todas las leyes
de República Dominicana nos convienen a mí, a mi empresa, yo me voy para allá. Eso es lo que necesitamos. Integrar a todos, a nosotros mismos, a nuestros envejecientes y a los dominicanos en República Dominicana, porque el sacrificio que hemos hecho de venir aquí a pasar frío, a trabajar duro, a trabajar a veces por 10 pesos la hora, a limpiar sanitarios muchas veces, y tantos sacrificios que usted y yo hemos hecho aquí, no sea en vano. Vamos a considerar de una vez por todas que nuestro país sea el país de oportunidades para todos, para que nuestras futuras generaciones, nuestros envejecientes y nosotros mismos podamos ir a vivir allá en paz y con un sueño no americano, dominicano. Qué bueno, para eso qué bueno, doctor. A Gonzalo Castillo, que sigue esa gran obra de Danilo Medina. Créame que su diputado, Yomare Polanco, va a luchar día y noche. Yo no tengo ya que trabajar más, que no sea por la comunidad. No necesito dinero, ni quiero dinero. Yo quiero trabajar por esta comunidad, para que cada uno de ustedes y nosotros, junto a Gonzalo Castillo y Danilo Medina, que es nuestro maestro, podamos realizar el sueño no americano. Ese sueño es una pesadilla. Bueno. Depende de otros. Doctor, el dominicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Es una lástima. Así que estará por aquí de nuevo después del día 5, después que gane, para que volvamos a hablar entonces. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana aquí en Pensamiento Propio, el vocero de la dominicanidad aquí en Estados Unidos.